Un grupo de maestros disidentes de la sección 22 del CNTE bloquearon este sábado los accesos a las oficinas centrales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Los docentes mantienen su protesta en este lugar para presionar al gobierno federal a fin de que abrogue la reforma educativa y les dé respuesta a otras demandas. Piden que se reinstale la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. Esta protesta la vienen realizando cotidianamente desde el pasado 15 de mayo. Con imágenes e información de Ernesto Rojas, Agencia Cuadratín.